se va a parar hasta que viene todo. Ni modo de venir en chor. Sí. Yo de hecho, ¿no? Así me verás con el pan. ¿Te va a ir, no? Van a leer, van a pasar a leer. ¿Tú lees? ¿Las dos? ¿Ya tienen quién? No, ¿por qué no quiero? No, yo no. No, yo no. Porque la cámara estaba como por aquí y los grabó todos de espalda. Como iban a usar. A mí como cinco minutos. Sí, por eso no te preocupes. Puras viejas van a cantar bien feo. Ah, qué carajo. No, falta un día. Sí, cantamos bonito. Es que yo dije, bueno, ¿por qué se adelantaría tanto una quinceañera? Lo arreglamos a la gente. ¡Muévanle, mujeres! ¿Por qué no tenés? Que sea bendito el nombre del Señor. Este es macho. Cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia
de las viñas en cultivar, puesto que es el año del jubileo. Será sagrado para ustedes, comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compras a tu prójimo, atendiendo el número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te tendrá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio, porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con inquietud tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ya sus frutos. Dios nos ha bendecido, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tener por mujer, aunque quería quitarle la vida. Le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame en esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la entregó a su madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salvo por la muchacha que cayó, hombre. ¿Está bien? Si no, aquí está una enfermera para que te revise. Estamos estrenando. Bueno, ya se estrenó entra. La enfermera puso trampas. Era para el padre, pero tú caíste primero. Muy bien. Este día estamos celebrando, como hemos hecho cada día, el gran acontecimiento de la vida ordinaria, la vida cotidiana. Esta joven está cumpliendo sus 15 años de vida y la comunidad celebra este novenario en honor a su santo patrón, San Cayetano, que tiene esa peculiaridad de ser el padre de los pobres. Y decíamos al inicio del novenario que no solamente de esa pobreza material, sino toda persona que se siente vulnerable ante la vida. Tenemos mucha gente en movilidad, tenemos mucha gente encarcelada, mucha gente enferma, mucha gente vagabunda,
mucha gente en medio de campos de guerra, campos de concentraciones, campos de orfandad, en fin. La pobreza tiene muchos rostros, pero sobre todo tenemos la expresión de la pobreza espiritual, el gran vacío del mundo moderno. Uno de los grandes regalos que nos dejó San Juan Pablo II fue la Jornada Mundial de la Juventud, 33 años ya celebrándose, esa convocatoria a todos los jóvenes del mundo, todos los países reunidos en la fe, despertando como siempre esa gran esperanza de que el mundo seguirá adelante, aunque el hombre diga que no, pues Dios siempre dice sí. Vemos que entramos en una cultura totalmente revestida de muerte. La muerte por el aborto, la muerte por la eutanasia, la muerte por la guerra, la muerte por la violencia, la muerte por la guerrilla, la muerte por las enfermedades biodegenerativas que son muy dolorosas, y la muerte que podemos decir, la muerte natural en el que nos toca vivir. Vemos esta situación negativa, pero podemos ver también que a pesar de todas estas situaciones, la sociedad avanza, tiene grandes invenciones, hasta la fecha se sigue hablando de esa famosa inteligencia artificial, que no es más que el rostro de la inteligencia humana, el hombre que ha sido capaz de conocer mundos extraños y que le faltan muchos por ocultar, el hombre que ha sido capaz de prolongar la vida del ser humano a través de la medicina, a través de la ciencia, a través de la robótica. Vemos muchas amenidades pues en nuestra sociedad. A pesar de que se diga no a la familia, seguimos teniendo familias que dicen sí a la vida, sí a la familia, sí a la educación, sí a la paternidad. Seguimos teniendo pues expresiones muy positivas en medio de nuestro mundo y expresiones muy fuertes, incluso de la decisión. Siempre quiere acallar la voz de la verdad y aprovecha la oportunidad a través de la juventud, a través de la belleza de otra mujer que es su hija. Y no lo desaproveche. Sin embargo, vemos cómo Juan cumple su misión. Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca. Con Juan no se termina la fe, con Juan no se termina el amor de Dios, ni tampoco la elección que Dios hace de su pueblo. Con Juan nace precisamente el Salvador, Cristo, aquel que había de venir al mundo para ofrecer la redención a todos los hombres. Es por eso que se mantiene viva nuestra fe y nuestra esperanza. Porque si por el hombre fuera, ya hubiésemos acabado con este mundo. Somos un ser tan tóxico, tan negativo, que nos destruimos los unos a los otros, nos desgarramos, nos descuartizamos. Sin embargo, el mundo continúa generación tras generación, década tras década. Podemos desvelar una hermosa humanidad. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, sino que depende de Dios. Dios es el que ha creado, Dios es el que guía, Dios es, porque la misericordia de Dios no deja de hacerse presente a lo largo y ancho de toda la tierra. Dios, en su infinita misericordia, es el que siempre llevará a las generaciones hacia adelante. Tristemente, pues en este caminar, decía un presidente de la República de México, ¿verdad?, tenemos daños colaterales. Y la Sagrada Escritura lo menciona en su momento. Necesario tenía que ser que muriera un hombre justo para la salvación de todos. Esa historia se sigue repitiendo, puesto que muchos de nuestros jóvenes siguen muriendo, pero otros siguen teniendo vida. Muchos de nuestros jóvenes están encarcelados, muchos de nuestros jóvenes son asesinados, pero otros tantos también tienen grandes oportunidades de salvamento. Nos dio el mundo, si no, no nos lo hubiera dado. Nos dio para que lo administráramos, pero no para que lo pusiéramos en nuestro corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios el número uno y todo lo demás.
almas vendrá por su infinita misericordia. Esta joven, pues, que toda la familia que le acompaña en este día, que toda esta comunidad que celebra su fe, ponga plenamente su confianza en Dios y no en las riquezas del mundo. Si tenemos a Dios, tendremos lo demás. Si solamente buscamos las cosas del mundo, bueno, pues seguiremos teniendo esos daños colaterales, muchos jóvenes encarcelados, muchos jóvenes asesinados por la malicia del mundo, y pues tristemente lo decimos de esta manera, mueren ellos para que otros sigamos teniendo vida en este mundo, pero no es justo. Más bien tratemos de rectificar el camino, tratemos de ser más justos, más bondadosos, más solidarios y tener más conciencia del bien propio y el bien de los demás. Elevemos nuestra oración a Dios Padre. Yeah.
este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Y una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya, así sea. Dios Todopoderoso, que en la celebración de este santo sacramento, en la festividad de San Cayetano, nos ilumine y nos inflame en tu amor. Por Cristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y su trabajo, permanezca para siempre. La alegría del Señor sea su fortaleza, vayan en paz. Fátima. Sí, Fátima. Muchas felicidades, mi hija. Vamos a darle un fuerte aplauso.
Thank you.
Yeah.
el 14. La música para ustedes, para toda la gente que está por acá, que sigue llegando. Bienvenidos en esta tarde, por acá a celebrar junto con Fátima sus 15 primaveras, a que le mandamos un especial con todos nuestros familiares, amigos, presentes, toda la gente que está por acá conmigo. Bueno, por lo pronto continuamos avanzando con temas para la gente que está por acá acompañándonos. Se llaman los dos pasajes de los temas rancheritos que no dejan de sonar con todo cariño y lo complacemos para ustedes. Con la música de los atrevidos de la banda Zacatecas Capital. ¿No se te llaman las manos? ¿Qué no te calientes? Bueno, que sí, con todo el gusto del mundo también para avisarles a toda la gente bonita que está ahora presenciando estos 15 años, estos 15, la señorita Fátima. Vámonos, presionando con este bonito tema, sí señor. Y échale mis atrevidos. Sí,
Sigue sobre mi edad. Vámonos para
Thank you.
algo muy bonito. Si no me importa, la tendría. Te traigo mi amor y yo sé que te traigo. Y el hermoso
llamaré. Thank you.
Thank you.
Oye, muchas felicidades. Como señorita que sería tu última presente esta mañana, su señorita Mati, mil felicidades. Nos avisan, por favor, si van a tener algún vals o algo por ahí, por el estilo, nos avisan para estar todos de acuerdo. Así que mientras tanto, nosotros vamos poniéndole la musiquita, compadre. Thank you.
Yes.
Thank you.
Juanito, que estamos. Me enloquece, quiero verte nuevamente para hablarte, platicaré, pues contigo quiero estar. Hace tiempo me gustabas, pero se llegó el momento de decirte que no quiero ser tu amigo nada más. Thank you.
Yeah.
achacan más daños, porque soy de la jornada. Thank you.